¿Ven estos camaleoncitos? Estos son los que les enseñé y se lo voy a poner para que le vean otra vez a uno de ellos encima un dedo, que decía yo que era una cría del monstruo del lago Ness. Bueno, pues han crecido bastante, comen muy bien, tienen una tripa que se han llenado de langostitas pequeñas que criamos para ellos y ya sabemos cómo criarlos. Entonces ahora, ¿saben el cuento de la lechera? Se lo voy a contar. Era una lechera que llevaba encima lo que se llama en Cantabria una perola puesta aquí llena de leche, iba hacia el mercado a venderlo, lo había sacado de la cuadra, iba diciendo: con esto lo voy a vender, me voy a hacer una falda, me voy a comprar una chaqueta, voy a comprar otra cosa, le voy a hacer un regalo a mi hija. Iba así encantada la lechera y en eso tropezó con una piedra, se fue la perola con la leche al suelo y el sueño de la lechera desapareció. Pues a mí me ha pasado, desgraciadamente. Tenía la mamá camaleona, que le ha dado mucho de comer, se le había puesto una tripa así, llena de huevos, y yo ya estaba contando los camaleones que iba a criar. Digo, ahora que sé, voy a sacar 40, 50, 60 camaleones. Y les voy a cambiar, pues por algún Mercedes, un coche bueno, si me le dan a cambio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en plan de broma, pero que quería criar camaleones. Y llegó el momento que iba a poner, y puso un huevo, pero no ponía más. Y hacía esfuerzos, preparaba el nido y así estuvo 8 o 6 días. Yo vi el panorama fatal porque he leído en algún sitio, me han dicho, que las hembras de camaleón muchas veces en cautividad se mueren porque no son capaces de poner huevos. Así me pasó a mí. Y les voy a dar el pésame a los pobres que no saben que se ha muerto su mamá, pero me he quedado sin camaleona. Tengo 3 machos y ninguna hembra. A ver si salen estas hembras o por lo menos encuentro alguna hembra por ahí. Voy a enseñarles un poco la puesta porque se la hemos sacado en el momento que se murió, que se nos murió en las manos, la hemos abierto, hemos sacado los huevos y si hay suerte y nace alguno, por lo menos no lo habremos perdido todo. Pero estas son cosas que pasan cuando se tienen animales, que hay veces que salen mal. Muchas, cuando sale una mal, no se las suelo contar porque da pena y bastante tengo con sufrirlo yo. Pero mire, cuando salen bien y tengo estos camaleoncitos con esta tripa llena de langostas que se ha puesto este, ¿eh? Bonito, ¿eh? Ahora hemos tenido que investigar muchas cosas, ya hemos aprendido, ¿eh? Ahora ya les tenemos dominados. Voy a meterles en su casa. Tienen un hermano pequeño. Tiene un hermanito pequeño que nació descolgado porque incubamos los huevos en 2 sitios y uno que estaba menos caliente nació bastante más tarde. Mira cómo se ha quedado el chiquitín, el hermano pequeño. Ay, les voy a enseñar otra joya que tengo aquí, que me la he encontrado por el suelo de casa, que es, uy, 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 cómo va esta, estaba como un tiro. A ver si la puedo sacar a esta. Ese chiquitín había nacido en el cuarto de estar y estaba en el suelo, que como las baldosas están frías, había perdido toda la actividad y parecía muerto. Pero le he traído aquí, que está lleno de langostas, pequeñitas, recién nacidas, esos saltamontes, y espero que coma, crezca y se ponga guapo para soltarle otra vez, porque sus padres vinieron de Andalucía. Los trajimos hace 40 años algunos, o 30 y tantos. Y aunque no hay, en Cantabria no hay salamanquesas, hay un pequeño núcleo en mi casa donde crían y de vez en cuando las encontramos. Esos pequeños tienen un inconveniente. Se meten a veces detrás de una puerta, abres, no te das cuenta y al cerrar ha cambiado de sitio y le machacas. Ha muerto así alguno porque de pequeños son muy dados a los accidentes.